Hola aventureros, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Lecem, soy parte del equipo de Espíritu Aventurero y el día de hoy me van a acompañar a visitar African Safari. African Safari está aquí en Puebla, de hecho es un zoológico muy muy famoso en donde vamos a poder ver tigres de Bengala, leones, jirafas, elefantes, infinidad de animales que ahorita vamos a estar viendo. La verdad, vamos a ver cómo está el tour, vamos a ver qué nos ofrece y pues acompáñenme. En African Safari puedes ver animales en su hábitat natural, a metros e incluso centímetros de ti. Este recorrido dura aproximadamente 2 horas y aquí podrás conocer todo sobre ellos, cómo de qué se alimentan, por qué están ahí, cuál es su hábitat natural, entre muchas cosas más. Ya estamos a la mitad del recorrido, aquí podemos encontrar unos baños, nos bajaron a ver, miren, por ejemplo, aquí arriba hay unos chimpancés. Wow, ¿ya los vieron? Ven, les voy a hacer zoom. Aquí hay un laguito bonito, hay unas tortuguitas, algunos pececitos, aquí podemos encontrar sanitarios. Y si ustedes son fan de Disney, van a reconocer esta piedra que también se encuentra aquí a la mitad del recorrido. Díganme si no conocen esta roca. Aquí es donde bautizaron a Simba en El Rey León. Ahorita te puedes subir, te puedes tomar fotos, te puedes hacer lo que tú quieras en esta roca. De hecho, llega a ver hasta fila para tomarse fotos aquí. Esta parte es una parte en donde puedes ver a los leones a muy, muy pocos centímetros de ti. Vean esto. Aquí hay 2 leones y nosotros estamos aquí. De hecho, te puedes tomar fotitos aquí en esta jeep. Vean, estamos tan cerca de una leona a unos tantos centímetros de tocarla. Aventureros, acabamos de llegar a la zona de aventuras, vean, se ve muy linda. Aquí puedes comer, puedes, bueno, vamos a ver muchísimas cosas que ahorita vamos a ver en el transcurso de todo el video. Miren, este es el mapa. Nosotros estamos aquí, nos recomendaron ir primero hasta el final, para del final recorrer todo el circuito hasta llegar otra vez aquí para tener los horarios mejor. Y miren, podemos aprovechar después para comer, algo así, un combo colosal, un combo salvaje. Ahorita vamos a ir directamente hasta aquí, a la zona de fotos. Y vamos a ver qué hay. Algo muy curioso de African Safari es que el WC es de leones y leonas. Así todos. Entonces, obviamente, si eres hombre te tienes que ir al de leones y si eres mujer te tienes que ir al de leonas. Realmente a los que te puedes acercar. Esta es una grulla, bueno, todas estas son grullas. Es peligroso porque nos pueden perseguir, pero te puedes acercar si eres muy valiente. Nosotros no somos tan valientes, entonces nos vamos a alejar. Miren, el animal que está aquí, uy, es que corre demasiado rápido. El animal que está ahí es un dingo, es un lobo mexicano. Obviamente no puedes tener uno en tu casa por muy perrito que parezca, pero se ven hermosos, vean. Voy a hacer zoom hacia allá atrás. Se ve otro, wow, están súper lindos. Oye, me siento como Blancanieves. Acabamos de llegar a esta zona de tortuguitas. Aquí hay unas, wow, se ven súper lindas. Wow, la verdad se ve increíble. Y vamos a entrar a esta cueva. Wow, aquí vamos a encontrar murciélagos. Vean, aquí hay murciélagos. Ya estamos a nada de subir a la zona de aventura, pero zona de aventura extrema. Esto consiste, allá se alcanza a ver, a 2 puentes y 2 tirolesas. Pensé que no. Sí, sí da miedo. Está difícil.
Aventureros, nos acabamos de transportar a Tecali. Es un pueblito con encanto. Bueno, creo que luego se puede apreciar. Tiene cosas muy, muy curiosas. Por ejemplo, que es muy rico en piedras como el mármol y el ónix. Que de hecho, si se quedan viendo a algunas calles, en estas realmente no, pero en las calles que están por allá se puede apreciar mármol así, literal, en el piso, y se pueden apreciar diferentes tipos de piedras muy, muy lindas. Acabamos de llegar al exconvento de Tecali. Este monumento es histórico y patrimonio cultural. Ah, miren, ahí se puede ver. Patrimonio cultural de Puebla y de la nación. Este exconvento por ahora está cerrado, pero porque llegamos tarde. Realmente la entrada cuesta 70 pesos y hay gente que tiene la creencia de que debajo de él hay como tesoros muy valiosos. Realmente nadie lo sabe, no creo que alguien, o tal vez ya alguien se puso a excavar ahí, pero no. Realmente la vista es muy hermosa, se ve muy impresionante las ruinas en las que está, y actualmente ya está la iglesia que está aquí. Esta es la iglesia moderna, se podría decir. Este es el exconvento, se ve impresionante. El simple hecho de presenciarla aquí se ve wow. Teatro Gregorio de Gante. Este teatro es muy, muy peculiar. De hecho, es muy famoso porque tenía unas cositas un poco raras. Antes de ser un teatro y lo que es ahora, que es algo muy monumental, fue una sede para hacer peleas de gallos. Se llamaba una galluela. De hecho, algo que también era muy peculiar de aquí es que no había bancos para ver las peleas de gallo. Entonces, cada persona que venía a ver el espectáculo traía su propio banco y se sentaba para ver la pelea. Y aventureros, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. La verdad, si te encantan los animales, de verdad, yo creo que African Safari es el lugar perfecto para visitar. Nosotros nos vamos a ver en el siguiente video. Aquí les voy a dejar las redes sociales de Espíritu Aventurero por si quieren cruzar este viaje o alguno otro más. Nosotros nos estamos viendo en el siguiente viaje. Bye.